old school. Bitch Snoop Dogg, I be breaking the rules. I'm phenomenal, your mama knows, so I'ma go and get it. Fingers did the beat, so you know I got to spit it. With the Southside boss, twist that Spanish. Put five on the end of the move, let me hit it. Baby, you cute, but you need to be cool. Snoop, come through and see what it do, cause ooh. Muchas gracias y esperamos sean premiados los participantes. Hay que rica leche.
gracias a Familia Aragón por patrocinar este concurso. Vamos a proceder a entregar el tercer premio de degustación al tercer mejor postre. Las cupcakes del barrio, de Silvia Miranda Bardají. Entrega el premio Paula Alas. Las cupcakes del barrio, de Silvia Miranda Bardají. Sí, ¿está Silvia? Bueno, no está Silvia, nos comunican. Pues que lo recoge Geles, que la conoce. Venga, Geles, pasa por aquí. El segundo premio de degustación de postres es para galletas reggaetón de Marina y Ana. Entrega el premio la dama mayor Pilar Cuello. Y el primer premio de degustación del concurso de postres es para torta de verano de Merche Otal. Entrega el premio Jesús Lovera, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barbastro. Merche, pase. Y una placa muy bonita. De recuerdo. Muchas gracias. El regalo. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Y el último premio de los postres es el premio a la mejor presentación para, de nuevo, el postre Las Cupcakes del Barrio, de Silvia Miranda Bardají. Entrega el premio Anita Ger, de representante de Afamer Aragón. Y como no está Silvia, pues recoge el premio Ger. Esto no es tongo, aunque lo parezca. Una foto de grupo de ganadoras de los postres. Sí, porque tenéis que poneros delante, pues, claro, claro. Se habéis ido. Ya vimos fotos solo. Venga, ponte ahí y te por la cara. Mejor tercer cóctel es para Néctar Afrodisiaco, de Miguel Sancho. Entrega la dama infantil Paula Alas. ¡Hola! El segundo premio es para el cóctel hawaiano de Cristina Vázquez. Ahí, ahí. Arriba euforia. Entrega el premio la dama mayor del barrio, Pilar Cuello. Thank you.
Y por último, el primer premio del cuarto concurso de cócteles del barrio de San José es para el cóctel Pepón de Laura Galicia. Entrega el premio Jesús Lovera, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barbastro. Venga, foto de... Buenas noches a todos. La verdad es que tengo la oportunidad de sustituir a Antonio Coscullera, al alcalde, y es una de esas cosas más dulces que me ha sucedido, porque además he tenido oportunidad de estar en el jurado de los postres y es algo francamente muy dulce, ¿eh? En fin, felicitar a todos los ganadores de los premios y a su vez desearos a todos y a todas unas fantásticas fiestas con la culminación de la verbena y de todo lo demás. Que lo paséis muy bien y felicidades. Gracias, muchas gracias.